todo el borde occidental de América Centro y Sur se encuentra ubicado en lo que ya todos conocemos como el Cinturón de Fuego del Pacífico. Hay que recordar que hace unos 50 años atrás todos pensábamos de que el terremoto era la liberación de la energía en un punto, ¿no? Y que simplemente pues, lo hacía de manera radial. Hoy en día estamos viendo que los terremotos grandes tienen longitud y estructura del orden de los 500 kilómetros, 400 kilómetros, y la propagación de la energía es de manera heterogénea sobre toda esta superficie. Estábamos un poco olvidados de la forma de reaccionar ante un sismo y sobre todo de la magnitud del que tuvimos el 27F, que fue un 8.8. Definitivamente no estábamos preparados para recibir tanto ayuda humanitaria como equipos de búsqueda y rescate. No hay absolutamente ningún país que esté listo para esa magnitud de desastres. Yo creo que Haití lo que más le afectó fue que hubieron muchísimas personas de su gobierno y de las Naciones Unidas que fueron afectadas durante el terremoto. A través de INSARAC, los países y organizaciones se ponen de acuerdo sobre los estándares de asistencia y de calidad. INSARAC acuerda mecanismos y protocolos de información entre los países, las organizaciones, para que en una emergencia la información llegue a tiempo a aquellos que se movilizan para atender a las personas afectadas. Es una mesa de trabajo que integra, digamos, relaciones con todos los países de la región Las Américas a través del nombramiento de puntos focales. Tenemos puntos focales políticos y puntos focales operativos. Con los puntos focales políticos manejamos toda la relación país, toda la relación con el gobierno, y con sus puntos focales operativos todo lo que tiene que ver la parte más técnica de lo que a la organización y estructuración de grupos de búsqueda y rescate en cada uno de los países se refiere. INSARAC también tiene una metodología de coordinación, establece una metodología de coordinación entre los equipos de búsqueda y rescate, pero el que hace la coordinación en el terreno es el equipo UNDAC, es parte de la red de INSARAC manejado por las Naciones Unidas. El equipo UNDAC se ha conformado como una hermandad de personas que están disponibles y prestas a responder a una situación de emergencia y desastre con diferentes capacidades, con gente de distintas disciplinas, distintos perfiles profesionales. Lo que está sucediendo en el mundo es que hoy, cuando hay un desastre, a los 30 segundos ya lo tenemos en pantalla de televisión, y hay una reacción global de gobiernos y personas que quieren apoyar, con la mejor voluntad del mundo, por supuesto. Pero si esa asistencia internacional no está bien clasificada, no está bien unificada o canalizada, supone una sobrecarga al país afectado por el desastre. Nosotros no buscamos duplicar respuestas, sino que buscamos complementar la respuesta que está dando el país afectado. En ese sentido, somos un canal de comunicación entre el país afectado y los equipos USAR. Una de las lecciones más grandes que se aprendió en Haití es de que el concepto de INSARAC y el concepto de OSOC sí funcionan. El que nosotros estemos reunidos una, dos, tres veces al año por región o por todo el mundo, sí funciona. Tenemos el colapso también, como refiere, del puente en San Clemente. Nos va a permitir primero corregir nuestros planes de contingencia, nuestros planes de operación, nuestros planes y nuestros procedimientos de atención. Vemos algunas cosas que aún no lo habíamos detectado, pero justamente la razón de estos ejercicios es detectar o perfeccionar los planes correspondientes.
se ejecutaron actividades de fortalecimiento de capacidades de los equipos de búsqueda y rescate urbano en estructuras colapsadas, con la finalidad de ejercitar los protocolos de actuación y coordinación para la respuesta internacional ante un sismo de gran magnitud. Me parece sumamente interesante la forma como hemos interactuado, primero a nivel virtual. Activaciones es una información importante que nos proporcionamos y nos proporcionan. Desde antes ya del terremoto de Haití, pero muy especialmente a partir del terremoto de Haití, comenzamos entonces a capacitar al personal de búsqueda y rescate de nuestra institución y a especializarlo en el tema USA. Donde tenemos que hacer permear nuestras experiencias, hacer llegar lo que los países de las Américas han acumulado en materia de respuesta ante emergencias, sin perder el foco en la persona que es el centro y motivador de todas nuestras actividades. Los gobiernos en esta región latinoamericana y caribeño han fortalecido sus capacidades enormemente en los últimos 20 años. Lo que tenemos y podemos hacer ahora no tiene nada que ver con lo que fuimos hace 20 años, 25 años. Para eso somos humanitarios, para eso estamos en este trabajo, para esto hacemos las simulaciones, por eso tenemos equipos USA, trabajamos en coordinación. No para divertirnos en una conferencia, por más interesante que sea Lima, no, es para salvar vidas. Es para estar ahí reduciendo el sufrimiento humano, para entregar lo que necesita la familia, el niño, la mujer que ha sido afectado por un terremoto, por un huracán. Por eso hacemos este trabajo.